Salvador Pérez, el venezolano, se convirtió en el cuarto capitán en la historia de la franquicia de los Reales de Kansas City. Cosa que debió pasar incluso antes. Yo entiendo que esto debió pasar mucho antes. Señores, gracias por ser parte de esta gran familia de Nación MVP. Gracias por su apoyo incondicional. Tal como ustedes escuchan, los Reales de Kansas City convirtieron al 7 veces receptor All-Star Salvador Pérez en el cuarto capitán en la historia de la franquicia antes de su primer partido contra los Mellizos de Minnesota este jueves en el Opening Day, premiándolo con uno de los jugadores más populares del club con el raro título. Pues a diferencia del fútbol o el baloncesto, así es, el título de capitán se le otorga a los jugadores que han conseguido una gran cantidad de logros o han mostrado un liderazgo ejemplar durante un largo periodo de tiempo. Pérez, Salvador, pues encaja en ambas categorías, junto pues con sus viajes casi anuales al Juego de Estrellas. El afable receptor ganó 4 premios Silver Slugger, 5 premios Gold Glove y fue el jugador más valioso de la Serie Mundial del año 2015, cuando los Reales de Kansas City vencieron a los Mets de New York por su segundo campeonato mundialista. También se encuentra entre los jugadores más populares en el clubhouse de los Reales de Kansas City. La naturaleza sociable de Salvador Pérez hace que los jugadores jóvenes se sientan inmediatamente pues cómodos con él, lo cual es bueno para un club en medio de un gran movimiento juvenil que tiene este equipo. Pues siempre está dispuesto a firmar autógrafos y tomar fotografías para los fanáticos que se presentan pues mucho antes del primer lanzamiento de los juegos regularmente. Salvi, como también la apodan, es un ícono de los Reales de Kansas City, un ícono en Kansas City también, no solamente en el equipo sino en la ciudad, y un ícono también del béisbol. Pues esto lo dijo el gerente general de los Reales de Kansas City. Este honor refleja no solo su lugar en la historia de los Reales, sino también el trabajo que realiza y el liderazgo que brinda a nuestra organización. El antesalista y miembro del Salón de la Fama, George Brett, y la estrella de toda la vida, Frankie White, fueron los primeros capitanes de los Reales de Kansas City. Ambos pues mantuvieron el título de 1989 hasta 1900, cuando White se retiró, y en el caso de Brett lo mantuvo hasta su propio retiro después de la temporada del año 1993. Mike Sweeney fue el último capitán de los Reales de Kansas City, con el honor desde el año 2003 y hasta que se fue a Oakland para el año 2008. Por su parte, Aaron Judge fue el único otro jugador de las Grandes Ligas con un título de capitán de cara a esta temporada del año 2023. Pérez, Salvador, pues bateaba tercero y jugaba detrás del plato para el primer partido de los Reales de Kansas City contra los Mellizos de Minnesota. Vino de una temporada en la que bateó 254, 23 cuadrangulares, 76 carreras impulsadas en apenas un total de 114 partidos. Señores, antes de continuar, queremos por favor pedirles que se suscriban al canal. No cuesta nada eso. Suscríbase, también denle like. Cuando ustedes le dan like al contenido, YouTube lo recomienda a otras personas. Y ustedes saben que eso significa un apoyo de ustedes para nosotros. Así que por favor, apóyennos ahí. Salvador Pérez fue el nominado del club para el premio Roberto Clemente en el año 2021. Y el año pasado ganó el premio Lou Gehrig, que se le otorga anualmente al jugador de las Grandes Ligas que mejor ejemplifica el carácter de la estrella fallecida de los Yankees de New York. Así es que nos alegra bastante, señores, esta gran noticia de que Salvador Pérez se convierte en el cuarto capitán en la historia de los Reales de Kansas City. Gracias, señores, por ser parte de esta gran familia de Nación MVP. Que Dios les bendiga.